sin agua? ¿Qué será de un mañana si no hacemos nada? ¿Qué será de los niños, los tuyos, los míos? Y que seas tú mismo el que empiece a ayudar. ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola, señorita! Me comunica con el alcalde de Afancito, su merced, que lo necesito urgente. ¡Aló! ¡Qué hola, doctor! ¡Qué milagro de verlo! Sí, pensándolo, que estoy fregado y aquí aguantando frío. Sí. Es que por lo que lo está buscando es por la vaina del arriendo, doctor. Que me toca inyectarle plata al banco. ¡Que lo espere! No, eso sí no se va a poder, señor. Me va a tocar pasar por la vergüenza ajena y ir a pasarlo allá a visitar. Y antes de paso le muestro unos planos que tengo para un proyecto bien bueno. ¡Ja! ¿Qué, qué? ¿El ordenamiento territorial? ¿Y eso qué es? Es que el lote que allá tiene usted sí es bueno. ¡Ja! ¿Que para un vivero? ¿Pero usted para qué quiere más matas y esa vaina ni crece ni da nada? Eso, lo mejor que puede haber ahí es un restaurante o unos glamping para yo. Así, como un restaurante como de 8 pisos. Que coincida con el paisaje, el lago de Tota. Entonces, me da hasta pena, mañana paso. Esta gente no sabe lo que es progreso. ¡Ole, Silago! ¡Si cayó apenas, Pérez! ¡Ole, Silago! Y cayó apenas para que me saque de una duda. Mire que tengo un proyectazo de un restaurante que quiero hacer solo de 8 pisitos para que coincida ahí con el paisaje del lago. Que quede con buena vista. Si viera que el alcalde, con lo que me sale, es que es con el ordenamiento territorial. Pues tiene todas las razones el alcalde, don Vicente. Porque hay normas a nivel nacional y en los municipios que indican dónde se puede construir y dónde no. Me imagino que su merced ya conoce el EOT. ¿El POTE? ¿Y eso qué es? Pues el EOT es el instrumento que reglamenta el uso del suelo en los municipios. Y por ahí oí que están incorporando lineamientos para adaptación al cambio climático. Ese cuento del cambio climático es lo que intentan frenar el desarrollo. No, Vicente. Le cuento que con el proyecto AICA también quedaron unos proyectos en el Plan de Desarrollo Territorial que tiene unos lineamientos para el PONCA también. Y están ahí en los PUEAS. Ah, pero eso del PONCA, ¿no era que había algo de Consejo de Cuenca y eso que no funcionó? ¿Y eso del PUEA qué es? Son los planes de uso eficiente y ahorro el agua, don Vicente. Cada acueducto, cada distrito de riego debe tener uno. Eso sí, claritico es para cobrarnos el agua. Yo les dije. Don Vicente, para entender mejor el tema, si quiere, en otro ratito lo invito a consultar la Wikipedia y ahí sabemos qué es eso. Hay que aprender, don Vicente, hay que aprender. Bueno, número 6. Hoy saldré, hablaré con los árboles, les pediré perdón por lo que hicimos ayer. Hola. Hola. ¿Me pueden decir de qué se trata? Estamos convocando para socializar los ajustes del EOT. ¡Eso no vaya para allá, que eso es pura perdera de tiempo! Pero esto es importantísimo. Es para ver cómo quedó el esquema de ordenamiento territorial con acciones de adaptación al cambio climático. ¡No vaya para allá, vecina, que es pura perdera de tiempo! Pero porque no entienden que esto es importante. Todas y todos tenemos que hacer parte de la toma de decisiones. Ay, gracias, señorita. Hola, Pilaica. No me vayas a decir que hoy otra vez estás odiosa. ¿Alguien me llamó? ¿Alguien dijo odiosa? Esa soy yo. No es contigo, Silago. Estoy de mal genio. Estoy de mal genio porque la gente no entiende que es importante participar en la toma de decisiones que nos afectan a la comunidad. Me imagino que ni siquiera sabrán qué es un EOT, o un PUEA, o un PONCA. Y me imagino que ni siquiera sabrán si a ellos se les incorporan los lineamientos del cambio climático o no. Ah, pues preguntémosle a la gente a ver si sabe. ¡Vamos! Muy sabio, Silago. ¡Vamos, su Mercedes! ¡Vamos! ¡Vamos!
porque pues digamos que este ya no es un tema novedoso, como se pensaba anteriormente, que de pronto era para trabajarlo en un futuro, sino que realmente estamos viendo la crisis climática actualmente y que ya estamos siendo vulnerables dentro de este contexto. Siendo de esta manera vulnerables, tenemos que pensar en adaptarnos a este cambio climático que ya está, que lo mirábamos lejano, pero que es una realidad y nos tenemos que adaptar no solamente para un contexto social, sino también como para todos los diferentes tipos de contextos económico, en la economía, en la parte de la agricultura, en todo lo que es gobernanza, en todo lo que es gobernabilidad, y pensar de esta manera que los instrumentos son una herramienta donde lleva programas, proyectos y diferentes actividades para llevar a cabo ciertos procesos a poder adaptarnos hacia el cambio climático. Es importante contar con los lineamientos de cambio climático para la implementación del EOT, ya que pues con esto podemos determinar qué zonas son susceptibles al cambio climático. Puede ser que hayan precipitaciones de lluvia como aumento en la temperatura. Ya con esto pues podemos desde el Consejo Municipal hacer un análisis y poder determinar qué zonas son aptas para la agricultura o son aptas para el tema de turismo en nuestro municipio. Fue la madre tierra quien hoy me inspiró a cuidarle, porque aquí vivo yo. Qué bonitos estos murales, ¿cierto, Pili? Qué bueno que aquí en Tota apoyan el arte y la cultura. Pero mira, mira cómo lo rayaron. Ay, la gente sí es odiosa. ¿Alguien me llamó? ¿Alguien dijo odiosa? Esa soy yo. Iba para donde mi amiga Fagua, pero como me llamaron... No, no te llamamos. Lo que pasa es que mira, la gente es odiosa porque raya los murales. Ay, bueno. ¿Quieren ir conmigo? Bueno, vamos. Vamos. Comen fijisca fiba, comen tibarán tibachan huesica cucu furanchan no cuyeca fiba, choa abativa. Baba chinigagoa nga, guaya bagué, shasha bichiscua en castellano es la gran madre, la gran memoria del universo, llamada por nuestros ancestros antiguamente, allá, antiguamente, la memoria del universo. La gran madre Pequillechie Bagué. Ella en su memoria contenía todo. Todas las creaciones. Tenía el pasado, el presente y el futuro. Eso quiere decir en la voz, todo. Allí con ella se encontraba en el gran ombligo del universo, compadre Chiminigagua, mas ellos no podían creer. Era aliento, era vida, era fuerza. Entonces se dan un gran abrazo. Y de ese gran abrazo, la madre quedó gestada. Y nació la cópula, la primera cópula, entre lo femenino y lo masculino. Se aman. Allá se quedaron en el gran ombligo del universo. De allí surgió todo. Pero padre y madre deciden que su hijo es hora de empoderarlo y le regala padre Chiminigagua, le deposita en su mochila la semilla de Pascua. Nosotros la conocemos como subaca, pasca o quinoa. Entonces los bolivianos dicen, no, esa es originaria de Bolivia. Es originaria del altiplano andino, parece. Pero aquí nosotros tenemos nuestra historia, ¿cierto? Nosotros somos creadores. Thank you.
como pueden ver, esta es la sala del Centro de Pronóstico Regional. Aquí, digamos, es como una sala de crisis, como todo centro regional lo debe tener. Esta sala fue obtenida a través de proyectos de 1% de inversión de empresas petroleras que tienen incidencia en nuestra jurisdicción, específicamente en Casanare. Pero el área operativa se vio beneficiada, digamos, por la compensación al daño ambiental que hacen estas empresas a través de su actividad económica. Allá vemos, está el servidor de toda la sala de pronóstico. Desde allá se manejan las diferentes modalidades de video que maneja esta pantalla aquí. En este momento pues está solamente proyectando el computador principal, pero tiene la ventaja de que se pueden ver varias pantallas al tiempo, bien sea por mitad o bien sea a las cuatro. Aquí se apoyan los profesionales para qué, ver de manera simplificada todas estas plataformas que les he mostrado y además de algunas plataformas que ya son de consulta interna por nuestros profesionales. Bueno, gracias. No, a ustedes, muy amables. Cuando lo pierdas será muy tarde. Siente el amor por tu madre tierra y ponte a ayudar. ¡Hola, Silago! Yo no le conté lo de una cosa. Figúrese que es que un alcalde que es que quiere malgastar la plata de los impuestos, que es que para un vivero. Eso más desperdiciada la plata que en esos proyectos que no dejan ganancia, no hay. Lo que pasa, don Vicente, no es que malgaste los recursos. ¡Ah, no! Es que en su plan de desarrollo del municipio incorporó los criterios de adaptación al cambio climático y la vulnerabilidad climática. Y ahí está establecido el vivero como medida de adaptación. Los quiero invitar a su merced para que los profesionales del proyecto AICA le expliquen mejor. Agárrese fuerte, don Vicente. ¡Ahora juego, merced! Pero póngale cuidado, que lo quiero meter de socio en mis proyectos, porque yo mandé a mis abogados a ver todo ahí en las normas. Pero póngale cuidado, echa la ley, echa la trampa. Ahorita lo que hay que aprovechar es a construir, antes de que los doctores actualicen la vaina de los planes de ordenamiento territorial. Pero póngale cuidado, allá aquel lado en el crucero, donde hay todos los pinos, eso no es sino ir tumbándolos de a poquito, que no se vaya a notar mucho. Cuando menos piense, ¡bum!, está pelado. Y eso empezamos a preparar el terreno, metemos la vía y empezamos a construir nuestros chaplines. Los que tengo pensado. Eso los alcaldes se la pasan por allá para abajo, en pendientes del pueblo, eso por aquí ni suben. Toca aprovechar eso. Espere, termino. Es que esa gente no lo deja a uno impulsar el desarrollo. Hay que estar pendiente, porque donde descuiden uno aprovecha. Don Vicente, disculpe, es que... Hola, buenos días. Qué pena, don Bicentenario, es que no queríamos interrumpirlo. Tener unos lineamientos técnicos para el desarrollo del municipio es muy importante. Oh, le dijera que me escucharon. Ay, Virgen, no lo permita. Sí, don Bicentenario, algo le escuchamos. Y si usted nos permite, quisiéramos hablarle al respecto. Muy respetuosamente le recomendamos hacer caso de los lineamientos que los municipios vienen desarrollando porque son muy importantes. Permite armonizar los diferentes intereses sobre el uso del suelo, del agua y todos los recursos. Esas leyes lo que quieren es frenar el desarrollo industrial, al fregar al campesino honesto y poseedor de buena fe. Don Bicentenario, lo que nosotros venimos haciendo es entregando unas recomendaciones a las alcaldías para que ellos las incorporen dentro de sus planes de desarrollo, en sus esquemas de ordenamiento territorial, en algunos programas de ahorro y uso eficiente del agua, y que ellos puedan tener en cuenta los criterios de adaptación al cambio climático. Se trata de pensar en el territorio, en el futuro, y tener conciencia que el cambio climático nos afecta a todos. ¿Y qué recomendaciones hay para los municipios? Pues porque don Vicente tiene predio en todos los municipios, y la idea es que él pueda planificar. Ya que somos una sociedad teóricamente inteligente, pero prácticamente ignorante, ¿cómo hacer para garantizar que esos criterios no solamente se incorporen en el papel? Porque el papel todo lo aguanta. ¿Cómo hacer para que se cumpla? Sí, Lago, es muy importante que se entienda que todos estos aportes que se han venido dando desde el proyecto AICA son determinantes para tomar decisiones en territorio. Quiero centrarme en los instrumentos de planificación que hemos venido apoyando desde el proyecto.
AICA, a través de toda la información técnica que ha venido desarrollando, ha permitido incluir dentro de los ordenamientos territoriales, dentro de los planes de desarrollo y dentro del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica Ponca, unos criterios de variabilidad climática y cambio climático que le permitirán a las administraciones municipales encaminar todo el tema técnico y poder tomar decisiones importantes para el territorio en marco de estos conceptos. Y entonces, ¿cómo van a meter eso de los delineamientos del cambio climático en los tales esquemas de ordenamiento territorial? Bueno, yo vengo a contarles un poquito de qué se trata todo este cuento de los lineamientos para la inclusión del cambio climático dentro de esos instrumentos de planificación que por allá los llaman LOT. Resulta que esto tiene 4 etapas. La primera, seguimiento y evaluación. En esta etapa debemos retomar todo lo que se ha hecho en el municipio con anterioridad en materia de cambio climático. Nosotros tenemos que mirar si realmente estamos preparados para los aguaceros, si estamos preparados para las altas temperaturas y cómo eso nos ha venido afectando a nosotros en el territorio. Si estamos preparados y qué tanto estamos avanzando en este tema. Viene un segundo capítulo. Este se llama la memoria justificativa. Resulta que últimamente en Colombia se han trabajado muchísimas normas y leyes para que nosotros podamos atender y gestionar el cambio climático en nuestros territorios. Para ello nacen instrumentos como la Política Nacional de Cambio Climático y Ley de Cambio Climático. A partir de estos dos instrumentos nos dicen, oiga, señores alcaldes, ustedes deben empezar a implementar acciones efectivas dentro de su territorio desde el cambio climático. Por eso se llama memoria justificativa, porque se trata de poder incluir todas aquellas acciones o justificaciones jurídicas y normativas que nos lleven a tratar de mejorar las condiciones frente a un clima cambiante. Viene un tercer capítulo. Este se denomina diagnóstico. Y esto es muy similar como cuando uno se va al médico. El médico le dice, tenemos la tensión alta, tiene fiebre, y le da unas pastillitas para que las personas se mejoren. En el caso del territorio, el diagnóstico consiste en hacer una evaluación muy juiciosa de cómo tenemos el comportamiento de la temperatura, de la precipitación, de cómo esto se ha venido comportando los últimos años. Adicional a esto, se hacen unos análisis prospectivos llamados escenarios de cambio climático, que estos nos permiten a nosotros tener una probabilidad de lo que podría pasar en el futuro. Esto con la oportunidad de mejorar y de crear unas acciones anticipadas frente a estos temas. Este diagnóstico es muy importante porque adicionalmente no solo tratamos acciones encaminadas a conocer el clima, sino que también debemos conocer cuáles son estas cuestiones que están generando gases de efecto invernadero en nuestro municipio. Y cuarto, tenemos un capítulo que se llama la formulación. Resulta que a partir de todo ese diagnóstico que nosotros elaboramos, donde conocimos las condiciones de nuestro territorio en materia de clima y de gases de efecto invernadero, resulta que esta formulación a nosotros nos permite crear realmente planes eficaces para poder afrontar estos retos que nos trae el cambio climático. Aquí es cuando damos paso a lo que llamamos las medidas de adaptación. Son súper, súper importantes. Resulta que si el clima y todo el comportamiento del territorio me está diciendo que probablemente me puedo quedar sin agua, pues esta es la oportunidad en la cual yo puedo decir, oiga, ¿cómo me puedo preparar para que eso no suceda en mi territorio? Entonces, a partir de estas acciones, yo puedo anticiparme a estos eventos negativos que puedan estar ocurriendo sobre el territorio. Estos 4 capítulos, o lo que acabamos de mencionar, hacen parte de todos los lineamientos que tenemos en materia de cambio climático para su inclusión dentro del ordenamiento territorial. Si esto es una realidad y se llega a materializar realmente en los instrumentos de planificación, podemos tener o asegurar que efectivamente nosotros vamos a poder seguir con nuestras actividades, pero de una manera mucho más sostenible
y adaptados al cambio climático. Les tengo una preguntita final. ¿Hay capacidad de adaptación? Hay capacidad de adaptación. Hay capacidad de adaptación. Sin palabras en la boca, me comprometí, ahora me toca. Cuidar el lago de Tota, no solo a mí, a ti también te toca. ¿Y qué será de un mañana? Hola, abuelita, ¿cómo has estado? Bien, mijita, ¿su merced cómo se encuentra? Bien, abuelita, aquí aprendiendo cómo incorporar los criterios de cambio climático en la planeación del territorio. ¿Y eso cómo es, mijita? Empezamos por entender qué es la planeación del territorio. ¿Qué entiende su merced por eso? Pues, ¿qué le dijera, mijita? Eso es como en la finca, abuelita. Su merced tiene que saber cómo es el predio y con qué cuenta para saber qué se necesita y planear lo que va a hacer. Lo mismo pasa en los municipios, los departamentos y el país. Cada una de estas, que se llaman entidades territoriales, tienen que hacer un plan de desarrollo territorial para identificar cómo está el municipio cuando lo recibe una administración, cuáles son sus necesidades y, con base a eso, planear programas y proyectos y definir unos recursos para eso. También están los planes de ordenamiento territorial, o si es para un municipio pequeño, los esquemas de ordenamiento territorial, que es en donde se reglamenta el uso del suelo. Y los POMCA, que son planes de ordenamiento y manejo de cuencas abastecedoras, en donde se definen acciones para el cuidado y preservación de las fuentes de agua que abastecen un determinado territorio. ¿Y esos planes también se pueden hacer para el acueducto, a ver si podemos mejorar lo del agua? Pues cada uno de esos planes debe considerar acciones para el cuidado del agua, pero existen unos planes de ahorro y uso eficiente del agua que se hacen para que los acueductos y distritos de riego le den un buen manejo al agua. ¿Su mesa se acuerda que habíamos hablado de eso del cambio climático? Esas condiciones afectan disponibilidad de agua y generan otros impactos en el territorio. Por eso es importante que los instrumentos de planificación incluyan acciones para adaptarnos por si hay periodos de sequía prolongada o por si aumentan las lluvias. Uy, sí, mijita, porque con esa escasez de agua tenemos que hacer algo para usarla mejor. ¿Su mesa se acuerda que habíamos hablado de eso del cambio climático? Esas condiciones afectan disponibilidad de agua y generan otros impactos en el territorio. Por eso es importante que los instrumentos de planificación incluyan acciones para adaptarnos por si hay periodos de sequía prolongada o por si aumentan las lluvias. ¿Cómo es de importante eso, mijita? Hay que saber pensar muy bien en el territorio, tener en cuenta esos cambios que se pueden presentar. Así es, abuelita. Hemos logrado aumentar un poquitico más la capacidad de adaptación. Esta canción habla de amor, un amor infinito que tal vez se olvidó. Fue la madre tierra quien hoy me inspiró a cuidarle, porque aquí vivo yo. Animalitos no enjaulados quieren estar aquí, pero ayer me han reclamado porque nos tratan así, sin palabras en la boca.